Au. ¡Qué hostias! Mete todo lo que hay aquí, es increíble. Dan muchas runas, eso sí. Veneno rojo. Un momento, ¿eso no es lo que me cura la habilidad de cura veneno nueva que pillé? Mina de cristal de Celia. ¿Qué es esto? Todavía no he visto lo más asqueroso de esa zona. Dungeon. Una mina. Encontramos una de estas, pero no llega a explorarla. En la zona del norte de antes. ¿Qué traumas tengo de este sitio? No me jodas, que es chungo. Es que las dungeons... Yo tengo trauma de... De la cáncer dungeon esa, que a lo mejor ya podemos meárnosla. Vale. What the fuck? Au. Me están tirando Kum. Lul. Me parto los cojones. ¿Por qué ha tardado tanto en tirarse? ¿Qué más me estaba atacando? Ese de ahí. Joder. ¿Puedes bajar, cabrón? ¿Está encima mía? No, ¿dónde está? Vale. Esos no me atacan, parece. De primeras. O se lo piensan. ¡Qué bueno! Cristal agrietado. Vale, los mato de un ataque cargado. Estar agrietado es lo de las paredes. Vale. Es que es la primera vez que entro a una mina de estas. La ceguera va peor. ¿Qué ha pasado? ¿Había un cofre? No jodas. ¿Dónde? Aquí. No lo había visto. No lo había visto. Perdón. Abanico de piedra gravitatoria. Fragmento de piedra gravitatoria. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Parece que hay algo ahí detrás. Ah, sí, puedo ir por aquí, de hecho. Ah, un segundo. Que me he dejado cosas. Imagino. Sí, todo esto puedo cogerlo. Ahí detrás hay algo. También. Parado un metro de él y con la cámara enfocándolo. Joder. Estaba concentrado buscando al enemigo. A las mantis estas extrañas. Y no me he empapado. No debería sorprenderos tampoco, ¿eh? Ya me conocéis. ¿Podré caer desde ahí arriba, a lo mejor? ¿Quién coño ha construido este puto sitio? Ah, mira. Equilicua. Joder.
He fallado el salto porque he intentado corregir al final que he visto un ítem en la cornisa de arriba. Y quiero ver exactamente cómo alcanzarlo. Vale. Perfecto. Continuemos. ¡Wow! ¡Qué cojones! ¡Enemigos nuevos! Cantidad de enemigos que hay en este juego, ¿eh? Es increíble. ¡Qué locura! Forja. ¿Las minas que son para farmear estas cosas? La umbra piedra y demás. Hostia, otro de estos. ¿Ha visto? Gracias por bajar. A verme. Agradece. Piedra de forja, piedra de forja. Piedra de forja 5. Eso es bastante. Mira, hay peña por allí. ¿Cómo coño llego? Ah, bajando por aquí. Un momento. ¿Pero ahí no estaba antes? ¿No llega a subir? Tiene pinta de que no. ¿Puedo bajar esa escalera? Me vendría bien. ¡Cañones! ¡Sí, señor! Cherry Love, gracias por los 5 meses. ¡Hostias! Venga. ¡Ay, se ha muerto! ¿Y yo también? No. No tendría por qué haber bajado. Gracias, Cherry. Eso espero yo también. Un abrazo. ¿Está? Eso parece. Me parece muy grande la mina esta. Eso parece una pared secreta. Pues no. Para piedra forja 4. ¡Dios! 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 ¡Qué putada! Están de espaldas. Mira que me imaginaba que habría uno ahí en la esquina. Esperando como una perra.
Hay uno muy grande. No, es que está más cerca. Enemigos más desagradables. ¿Qué estaban haciendo aquí? Talismán del lienzo de la fe. ¡Ojo! ¿Dónde está? Aquí. Aumenta la potencia de los encantamientos. Joder, si quisiera ir a una will full fe. ¡Observa! ¡Saltar! Estaría chulo. Rezando a tonal. ¿Qué coño es eso? ¿Vos? ¿Se viene vos? Puedo invocar. Ay, Dios. No tengo maná para invocar. ¿Qué coño es esto? Bestia de la estrella fugaz. ¡Wow! Joder. Joder. Mete hemorragia, además. ¿Le estoy haciendo daño siquiera? Muy poco. ¡Hostias! ¡Hala, qué guapo! Estoy jodidísimo. Ha sido un poco bullshit eso. Me quedo atascado, tío. Tiene que tener alguna debilidad, tío. Bueno, espérate. Le quitaba vida. Le quitaba bastante vida. Hostia, al principio. ¿Cuántas almas he perdido? ¿Será al principio? Le quitaba bastante vida, a lo mejor. Sí, estoy al principio. A lo mejor es simplemente llevarlo a Stagger y partirla. Hacer una ejecución de esas. He perdido 17.000, qué lástima. ¿Ataques de rayos o gravedad lo que lanza? No lo sé. No tengo ni idea. ¿No es como muy raro que no haya una efigie de esas? ¿Para teleportarme? ¿No han vuelto a salir los bichos estos tocahuevos? Sí, ahí están. No rayes. Quiero mis almas. ¡Au! Venga, en serio. Acabo de llegar, hijo de perra. Por favor. Es difícil verle los ataques porque está constantemente metiéndose bajo tierra. 17.000 almas.
Ha pasado las invocaciones por los cojones. Hace mucho daño en área. Es muy probable que las invocaciones se la pelen, sí. Es como meter un toro en un cuarto de baño. Casi no hay espacio. Yip. Vale, los de allí no me ven. Este me conviene matarlo. Porque así puedo llegar aquí con calma. Y echarme esto. Puedo echarme esto. Puedo echarme esto. Y puedo intentar invocar. Reviven. Si no les pega. El problema es que tiene mucho ataque en área este. No los tuneo, ¿eh? Tengo que aprender que ese ataque es lento. No veo nada, tío. De la cámara de este juego a veces, Tío, ¿cómo esquivo esa mierda? ¿Tengo que esperar a que explote? ¿Y esquivar? ¿O es un área? Es que no lo sé. No entiendo a este puto bicho. ¡Oh! No creo que sea la cámara, sino que la zona es demasiado pequeña. Ya, y la cámara podría atravesar las paredes. Pero bueno, ya hemos tenido esta conversación muchas veces. No voy a volver a tenerla. Voy a sacar a los voladores. Esta vez. No creo que vayan mejor. Pero los otros no reviven. Les cuesta horrores. Así que probemos con los voladores. Salir de ahí, tío. Creo que tengo que esquivarlo simplemente. Vale. Tengo que alejarme. Está guapo el boss, pero la arena muy jodida y me da. Y ahí no esquiva a tiempo. Y ahí me muero.
es demasiado rápido para lo que debería pesar. Está fuerte. Me recuerda al toro del Sekiro. Sí, un monstruo que se me daba especialmente mal, de hecho. Ese en concreto. ¿Volvamos a intentarlo? Es muy rápido el puto bicho. Se iba a atacar otra vez. Eso tiene un rango. ¿Cómo me ha dado, tío? Ya no sé en qué momento saltar contra ese ataque. Oye, ¿puedes hacerle caso a los putos esqueletos? No sé si puedo contra este cabrón, ¿eh? Vale. No sé, no sé cómo esquivar eso. Creo que tengo que esquivar hacia él. Me gustaría meterle un cargado a tope. Ahí está. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Poco. Vale, creo que es de gravedad. No, no de rayo. Qué guapo está, la verdad. Estoy cometiendo muchos errores, ¿eh? Igual sí que puedo, tío. Igual sí que puedo con él. Han aguantado hasta el final los esqueletos. Ese ataque como lo esquivan los no-hitters. No es obligatorio este boss en la run. Así que no lo esquivan, imagino. Creo que puedo con él. Espero que valga la pena la recompensa que me dé, tío. Vale. Joder, mis almas estaban ahí. Buah.
pegues contra la pared otra vez, hijo de puta. He muerto. Qué pereza. Y el último por mí. Bueno, nos ha dado a todos igualmente. He fallado. ¡Qué combate más incómodo, tío! ¡Guau! Primera vez que esquivo bien esta. ¿Perdón? No sé cómo me he caído al suelo. Fase o lo que sea, que me hace daño por cojones, parece. Tengo que esquivar hacia él, se me olvida. Estoy muerto. Que los anteriores. Creo que puedo hacerlo, pero va a costar unos cuantos intentos. Son las 2 de la mañana ya. A ver, más avanzar hoy no voy a avanzar más. Eso está claro. Debería intentar hacer esto, salir con mis almas y ya está. En pocos trades ha faseado. Ya, pero uf, es que es un pesado, es muy difícil de esquivar el cabrón. Normalmente los personajes así de grandes son fáciles de esquivar, este no. No he probado algo ahora que lo pienso. A la mierda. No veo nada, no veo nada, no puedo salir. Me gustaría que me diera tiempo a curarme, la verdad. Joder. ¿Creéis que hay que rodar cuando cambie de fase? Cuando levanta la cabeza tras golpear el suelo.
Vale. Asco, tío. Es increíble. Joder, qué rápido. Tiempo a curarme. Joder. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Estoy muerto, ¿verdad? Creo que estoy muerto. No. Ahora sí. Tío, qué bullshit. Qué mega bullshit, joder. No puede ser. Uf. Lo esquivé más o menos, supongo. Joder, macho. Momento ideal para que tener un bajón de frames cuando no los he tenido en ningún otro try. ¡Túmbate, cabrón! No hay forma de tumbarlo, tío. Vale.
empezó mal. Uf, menos mal, creía que estaba muerto ahí. Siempre esquivo tardísimo ahí. O sea, muy demasiado pronto, quiero decir. ¿Se han muerto ya los esqueletos? Una putada, dime que llego. Nada. Este intento es una puta mierda. Es oficial. ¿Cómo? Vale, claro. Son dos golpes. Se me olvidaba. Al menos lo bajamos consistentemente ya a la mitad de vida. Madre mía, tío. Espero salir megatocho de aquí, ¿eh? Espero que lo que me dé sea la puta hostia. Porque, joder. Ahora me da un encantamiento, un hechizo de inteligencia. Me cago en sus muertos, ya verás. Bora Cray, gracias por los 37 meses. ¿Qué tal, Bora? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta. ¿Cambiar de armadura o talismanes? Cambiar de armadura no debería, tío. Podría ir con dos guadañas, pero no sé si me va a ayudar eso. Si bajo, o sea, si me quito, me pongo una armadura peor, creo que me va a one-shotear con casi todo. ¿Lo intentamos con otra armadura? Poder ir con las dos guadañas. Al menos tengo el talismán ahora que me permite llevar más peso. Igual hay alguna combinación que no tenga carga pesada y podamos hacerlo. Vale. Venga. A ver si no me one-shotea. ¿Qué cojones? No los tuneo, tío.
¿Qué coño pasa? Wow. Voy a volver a intentarlo con este equipo. Siento que puedo aguantarle los golpes más o menos igual. Un pelín más, pero podemos. Le he bajado muy rápido a mitad de vida y sin stunearle. Y eso que le he pegado un huevo de ataques aéreos, joder. No fue tan mal. No, no ha ido tan mal. A ver si podemos hacerlo antes de las 300 muertes. El talismán que te sube todo pero te hace más daño también es bueno. ¿No sería overkill eso? Aumenta la carga que puedo llevar también. Ahora que lo pienso. Tengo bastante más vida, además. Me acabo de dar cuenta. Pensaba que me la como. Ah, pues no. Me he venido arribísima. Me he venido arribísima y... No me ha dado tiempo a curarme, he rodado dos veces. No tienes para activar la gran runa. Pero es una liada eso, tío. Y lo más seguro es que me mate. Si, mira, si cometo un error como ahora tan tonto, me va a matar. ¿Qué coño es todo eso que sale en pantalla? What the fuck? Quizá estaría bien mejorar un poco la principal también, ¿no? ¿Cuál? ¿La alada? ¿Te refieres al arma, Onigami? Sí. Estaría bien hacer un montón de cosas, pero recordar que mis runas están dentro de la arena del boss, chat. ¿Sois conscientes de eso? Que yo aprecio los consejos, ¿vale? Pero no quiero irme a farmear runas cuando tengo 22.000 ahí dentro. Y los sacos rúnicos, prefiero guardármelos para cuando acabe el juego y no me sirvan de nada. ¿Entendéis? Me va a matar este. Desastre. What a disaster. Entramos con dos pociones menos al boss. God damn.
¡Buah! Esto me va a matar. Ah, es verdad, tengo una cosa para no perder las runas, cierto. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero es que creo que puedo matarlo. Esta es la buena. Malo es que estamos sin los esqueletos. Intento esquivar y al final, pero bueno. ¿No la ha esquivado? ¿En serio? ¡Lo conseguí! Un varapiedra de forja 6. Piedra de forja 7. Fragmento de piedra gravitatoria. Y esfera de minero de umbrapiedra. ¿Qué es eso último? Aquí. Se ofrece a las doncellas gemelas quiescentes para acceder a nuevos objetos. Vale, ya sé las de la mesa, ¿no? A ver. Subamos de nivel.
¿Ha subido un puntito? No. Venga, F30, que ya va siendo hora. F30. Ha conseguido un ítem muy chulo. ¿Cuál? Ítem. ¿Es todo eso que sale en pantalla? No lo entiendo. ¿Cómo le gusta flexear? Ahí está. A ti. ¿What? Ah, hay más cosas. ¿Hay algo nuevo? Ah, la umbra piedra, ¿no? Oh, podemos comprarla sin límite. Oh, eso está muy bien. Ahora puedo probar armas sin miedo. Qué guay. Vale, hostia, pues mira, eso sí que me ha hecho ilusión. Qué bien, tío. Y esa armadura de caballero hasta que conseguir una de un boss. ¿La que llevo yo ahora? Oh, qué gustazo. O sea, ¿puedo coger esta, por ejemplo? Ah, porque estoy sin almas. Me estoy viniendo arriba, chat, mejorándola tanto. Estoy usando piedras de forja normales. Me pregunto si habría tengo que buscar las minas de las áreas anteriores. Igual hay una también para las piedras de forja normales. Back already. No matter. Y esta también, ojito. Que ya me duele un poco, ¿eh? Un vapido de forja 5 no podemos comprarla. Vale, ¿qué tenemos? Guadaña sagrada más 9 y guadaña alada más 4. Debo meter buenas galletas ahora mismo. ¿Mejoro más la guadaña alada? Venga, ¿qué más da, tío? Estoy esperando a encontrar el arma... No puedo, porque no tengo almas. Estoy esperando a encontrar el arma con la que me quiera pasar el juego y no paro de mejorar armas random. Voy a mejorar estas, que me siento cómodo con ellas, y ya está. Creo que no hemos conseguido nada más. Muy bien, chat. Lo dejamos por aquí. Hoy, otro día de Elden Ring en el que siento que no he avanzado nada. Sí que hemos hecho cositas. Hemos encontrado... Hemos hecho la mansión esa. Conseguido equipo bastante guay, pero casi todo es de inteligencia o híbrido, inteligencia y fe. Hemos encontrado a... ¿Rani? ¿Rina? ¿La bruja? He iniciado una quest con ella. Hemos hablado con un puñado de NPCs y creo que el siguiente paso era derrotar a Radahn.